Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a presentar el nuevo integrante de la familia Castro iOS. En esta ocasión le voy a hacer el unboxing. Yo sé que esto no es, va a ser un unboxing que todo el mundo quizás quiera ver. Es solamente para mostrarle este dispositivo. Quizás muchas personas están pensando comprárselo. Y yo lo compré porque voy a estar cambiando entre mi iPhone XS Max y este dispositivo que es un iPhone XR. Así que lo vamos a sacar rápidamente de la caja. No es un unboxing como que, oh, la primera impresión del iPhone XR. No, nada de eso. Es solamente para mostrarle este dispositivo y sé que muchos de ustedes están pensando comprárselo. Así que más adelante vamos a hacer video con este iPhone para compararlo con el iPhone XS Max y muchas cosas más. Así que vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, es de 64 GB. Lo tenía al revés. Esto no es una cosa del otro mundo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, pero vamos a abrirlo rápidamente. El desempaquetado de este dispositivo o de todos los productos Apple es bastante sencillo. No es como antes que había que buscar una navaja y todo eso. Así que vamos a sacarlo rápidamente de la caja. Como ya ustedes saben, aquí viene la guía de usuario y también los stickers de Apple que nadie lo utiliza. Y en sí, aquí, como ustedes pueden ver, está el dispositivo. Lo compré en color blanco porque lo puedo usar con cualquier cosa que yo quiera, cualquier ropa, y también combina con la banda de mi Apple Watch. Así que lo vamos a poner al lado y ustedes pueden ver que tiene lo tradicional, los headphones, el cargador, y aquí está el pequeño cubito para cargarlo, para conectarlo a la pared y cargarlo. Así que eso es lo único que trae este dispositivo. Vamos a poner la caja al lado y, como ven, aquí está el dispositivo en sí. Yo espero que esté en iOS 12, cualquier versión antes de iOS 12.1.3 o 12.1.4. Se siente como pesado este dispositivo. Vamos a encenderlo. A ver, yo creo que yo lo voy a utilizar por un tiempo este dispositivo. Yo creo que sí. Vamos a ver si enciende. Ok, esperemos que esté en una versión que yo pueda hacerle el jailbreak. Miren, es bastante bonito, de verdad que me sorprende. Se ve muy bien comparado y el tamaño se siente bien cómodo. Yo creo que me voy a cambiar por unos días a este dispositivo a ver qué se siente. Lo único malo de esto es que no tiene 3D Touch. Yo utilizo mucho el 3D Touch, así que, como ven, ya encendió. Yo creo que me voy a cambiar a este dispositivo por unos días a ver cómo me va. En la parte de atrás, el cristal se siente como que más fácil de agarrar que el del iPhone XS Max. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. También estén atentos porque estoy trabajando en un video de los tweaks compatibles con iOS 12. Así que lo voy a subir una vez termine con este video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.